Esta y no otra es la imagen de la Madre de Murcia, la milagrosa Virgen de la Fuensanta a la que los murcianos se han postrado de generación en generación cerca de 6 siglos. La referencia más antigua se conserva desde 1429. Hoy, 15 de septiembre del año 2020, sigue siendo el faro que ilumina a esta ciudad y su huerta, nuestra diócesis y a todos sus hijos venidos de fuera, valencianos, madrileños, andaluces, murcianos a fin de cuentas, pues quien quiera la morenica se convierte en uno más de nosotros. Queridos amigos de Sentir Cofrade, así debería haber amanecido hoy la Catedral de Murcia. Queridos amigos de Sentir Cofrade, cofrades de la región de Murcia y todos los que nos seguís desde fuera, gracias por estar ahí una vez más. Qué alegría volver a estar ante todos ustedes, pero en unas circunstancias tan especiales. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años, cuando empezó Sentir Cofrade, que tendríamos un programa propio en televisión? ¿Y quién nos diría que haríamos un programa especial de la romería en el año en el que precisamente no habría eso, romería? Pero comenzamos así una nueva temporada aquí en Popular Televisión, a quien agradecemos de nuevo que haya hecho posible esa temporada, que Sentir Cofrade siga siendo una realidad en televisión. Hoy, 15 de septiembre, Día de la Virgen de los Dolores, deberíamos haber acompañado a la Virgen de la Fuensanta en su secular romería que se viene celebrando desde 1780 aproximadamente. Hoy será ese el motivo que nos lleve a hacer este programa especial, para estar con todos ustedes y que así de algún modo tengan a la Virgen de la Fuensanta cerca de todos ustedes. La Virgen se puede visitar hoy en la Catedral hasta las 9 de la noche de manera ininterrumpida. Pero bueno, comenzamos con este programa lleno de curiosidades, anécdotas, momentos históricos de la Virgen de la Fuensanta e imágenes inéditas. No se lo pierdan. Al principio veía una imagen pues, mirando al frente, que no mira a los fieles y tal, pero es cautivadora. Es decir, no sé qué tiene, como dice el himno, esa mirada, esa expresividad que engancha. Y luego acompañada con esa dulzura y ese juego que le da el niño, pues ya enamorado, ¿no?, de la Virgen. Hasta tal punto de ir a verla y recibirla en el Carmen, pues desde hace 4 años seguidos que vamos mi mujer y yo, ¿no?, a verla. Se viene algún grupo de amigos, pero no sé, no te puedo decir exactamente qué es lo que tiene la Virgen para esa atracción que me provoca, ¿no? Pero la tengo en estampa, en imágenes que de vez en cuando miro, incluso por internet, me gusta ver vídeos donde va la Virgen. Por todo ese atrezo que lleva entre ese pelo natural, el rostrillo, tiene algo particular que engancha. Pero no te puedo decir qué es lo que es exactamente. Y antes de continuar con este programa dedicado a la morenica, tenemos que ponernos un poco en situación. Nos vamos hasta enero,
cuando la Virgen de la Fuensanta y la Virgen de la Caridad fueron protagonistas en el centro de restauración. Allí coincidieron las dos imágenes, las dos milagrosas imágenes que son un verdadero icono dentro de la religiosidad popular de nuestra diócesis, de nuestra región de Murcia. Allí estuvo Sentir Cofrade junto a todos los compañeros de los medios de comunicación para contarles a todos ustedes cómo fue aquel momento de tener a las dos imágenes juntas por primera vez. Tuvo que pasar más de un mes para que la Virgen de la Fuensanta regresara a su santuario de Algezares. Pero antes de continuar con la actualidad, vamos a hablar también de historia. Gracias a nuestros compañeros de Popular Televisión, rescatamos este vídeo en el que el fallecido don José María Lozano, canónico de la catedral, nos habla de la Virgen de la Fuensanta, de su historia, lo que pasó con la Virgen de la Risaca. Bueno, ya saben todos ustedes que siempre hablamos del libro Crónica Documentada de Nuestra Señora de la Fuensanta. Don José María Lozano, precisamente, es el autor de ese libro. Así que damos paso y estén muy atentos, no tiene desperdicio. Rostro sereno y mirada de ternura, de tez morena y de fuerza protectora, la Virgen de la Fuensanta es hoy una referencia en la vida de miles de murcianos. Es la imagen de la esperanza y la misericordia. Pero remontémonos siglos atrás. Históricamente, la patrona de Murcia había sido la Virgen de la Risaca. Tenía protección compartida entre religiosos y ayuntamiento de la capital. Y siempre, cuando había que traerla y llevarla para la Risaca, para rogativas, pues había que ponerse de acuerdo todo el mundo. Los religiosos ponían dificultades, los otros tal. Y así estuvieron, pues, años y años, lo menos 200 años. Hubo un momento ya en que las dificultades crecieron por otros motivos, que ahora pues sería muy largo contar. Y entonces el Cabildo, como era patrono exclusivo de la imagen que había en la ermita del monte, dijo, bueno, pues vamos a terminar con estas cosas, eso, esta vez, para bajar por las rogativas, vamos a bajar la imagen de la ermita del monte. Pocas personas pensaron entonces que una imagen sequía estaba diezmando las cosechas en la Vega del Segura. La Virgen del Monte bajó por primera vez a Murcia capital, en aquel momento en rogativa y para que lloviera. Por lo que fuera, el Señor quiso que fuera así. Hubo una lluvia abundantísima y toda la huerta y toda la ciudad reaccionó diciendo que aquello era una gracia extraordinaria, total. Que desde ese momento la devoción a la imagen del monte que existía, pues creció mucho. Fue la primera, pero no la única vez que concedió la necesaria lluvia después de que fuese venerada su imagen en romería. Tanto es así que la Virgen de la Fuente Santa fue desplazando a la Virgen de la Risaca hasta que en 1731 fue nombrada patrona de la ciudad de Murcia. Sobre todo a mediados del siglo XVIII hubo allí unos años de necesidad de agua y de también de terremotos, de plagas, de langosta, de cosas de estas, de peste, total, que en todas estas cosas, pues era la imagen de la Fuensanta la que estuvieron bajando. Tras la Guerra de la Independencia, la Virgen de la Fuensanta fue nombrada Generala del Reino, un reconocimiento que le otorgó el bastón de plata y el fajín rojo que actualmente puede contemplarse en la imagen de la madre y en la de su hijo. Años después, en 1927, el nuncio de su santidad el Papa Pío XI la coronó canónicamente. Eran tiempos en los que la Virgen solo visitaba el pueblo en casos de necesidad urgente de agua.
En esos primeros años no bajaba para su fiesta, bajaba cuando era necesario hacer rogativas, sobre todo por lluvia. Luego hubo un grupo de devotos que, sobre todo, un grupo de señoras devotas de la Virgen, entonces, que a principios del 19, me parece que fue, le pidieron al cabildo, ¿por qué no celebramos una novena de preparación a la fiesta y todo eso? Ah, bueno, pues sí. Y entonces empezó a celebrarse esta novena que celebramos ahora. Y entonces la bajaban ya 8 días antes. Tampoco el traslado a la ciudad siempre ha sido tal y como hoy lo conocemos. La romería era no bajar a la Virgen, sino subir al santuario a celebrar en el santuario la fiesta de la Virgen. Son las raíces de una devoción por la Virgen de la Fuensanta que llega hasta nuestros días. A la morenica se le pide agua, como antaño, pero sobre todo, protección. Yo por parte de mi padre lo viví, la quiero gracias a él y en recuerdo a él la sigo queriendo y la seguiré queriendo. Entonces ahí, además de ir haciendo fotos y encontrarme cómoda, lo vivo rodeada de amigos, rodeada de toda la gente y esa romería no me la pierdo yo por nada del mundo. Y como les decía antes, siempre les recomendamos la lectura, que adquieran por favor ese libro, Crónica documentada de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Murcia, obra de don José María Lozano. Y es que hace poco en nuestra página web, que le invitamos a visitar, sentircofrade.com, publicábamos un artículo, y es que la Virgen de la Fuensanta, esto que ahora mismo estamos viviendo, que ya está más de 6 meses entre nosotros, no es algo nuevo, por desgracia, y es que ya en 1833 la Virgen estuvo toda una década en la catedral hasta que pudo volver al santuario en 1843. Y curiosamente, la Virgen llegó en mayo al santuario y en julio, tan solo 2 meses después, volvía a bajar en rogativa. Siempre ese amor por la Madre, siempre ese socorro, esa ayuda de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de la Fuensanta. Ese siempre ha sido el diálogo a lo largo de los siglos de Murcia con su Madre. Me hace falta ayuda, necesito esto. La Virgen venía, ayudaba. Y así ha pasado a lo largo de casi 6 siglos de historia que tiene la Virgen de la Fuensanta. Divina flor de las flores, corona de las estrellas, corona de las estrellas. Lucero claro y hermoso, luna clara. Nuestra Virgen de la Fuensanta para nosotros es tan especial. Cuando una murciana escucha Virgen de la Fuensanta, pues piensa en su madre. La Virgen de la Fuensanta es la reina de Murcia. Tiene algo particular que engancha. Para empezar, es la devoción más importante del Levante español. De ver cómo la gente vitorea a su patrona, le dice guapa. Como nuestra Fuensanta, ninguna. Pues la Virgen de la Fuensanta, en Caballero de Gracia en Madrid, pues me ayudaba mucho, eran momentos en que estábamos los dos solitos hablando y tal. De una devoción tremenda aquí en Murcia. Entonces pues recuerdo que mis abuelos me decían, no, es que vamos a ver a la patrona, es que a la Virgen de la Fuensanta, la cual le tiene una devoción, claro, y aquello me impresionaba. Hay una reina en todo su esplendor, ¿no? Y eso tiene un gancho especial
para los que son murcianos y para los que no lo son, porque el que viene de fuera también es una virgen que engancha. Ese secreto reside posiblemente en los ojos, que se lo puso Roque López, que ya en aquella época los hicieron en Alemania y que tienen un cristal especial, un cristal casi macizo, y tienen un brillo de un cristal de primera calidad. Entonces, yo siempre que la retoco, la restauro, lo tengo obsesión por limpiarle los ojos muy bien limpios, siempre para que brille de manera especial. Que es lo que a los devotos les gusta, a los murcianos, que los ojos de la Virgen, que si es lo, dijéramos, los protagonistas de ella son sus ojos. Y ese es el secreto, posiblemente, el de esa mirada, que tiene una mirada al frente, pero esa mirada al frente, casi perdida, es de las miradas que lo miran todo. Como no tiene giro de cabeza ni un lado ni a otro, mirada al frente, mirada perdida, mirada que lo mira todo. Volviendo a la actualidad, hablábamos antes de la restauración de la Virgen. Pues bien, un mes y medio después aproximadamente, la Morenica regresaba a su santuario de Algezares. Ahí estuvo sentir cofrade, pero no solo en el acto de la tarde, sino también por la mañana. Un momento único y del que le traemos estas imágenes. Aún tras esos cajones especiales para cada uno de los dos, era grande la emoción. Se palpaba en el ambiente que la madre había regresado a Algezares, a su casa. Durante todos estos primeros 15 días de septiembre hemos tenido una programación especial en Sentir Cofrade, pues para vivir de una forma intensa esta fiesta de la Virgen de la Fuensanta, y que nos ha privado pues de una novena con normalidad, de una feria con esa alegría que nos caracteriza a la gente de Murcia, no solo de la ciudad sino de toda la región. No hemos tenido procesión claustral, no hemos tenido esta mañana romería, pero gracias a mis compañeros, a todo el equipo de Sentir Cofrade, hemos podido ahondar en su historia, ver esas fotografías, esas anécdotas, esas curiosidades, seguir conociendo la historia de la Virgen de la Fuensanta. Y ahí en sentircofrade.com podrán encontrar toda esa información, toda esa historia. Y es que la Virgen de la Fuensanta comenzó a bajar de forma fija a finales del siglo XVIII, aproximadamente 1780, cuando de manera fija la Virgen baja a septiembre para celebrar su fiesta, que en este caso se celebra el domingo siguiente al 8 de septiembre. Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda. Yo todavía recuerdo cuando hace ya bastantes años acudí con mi padre y mi madre a ese maravilloso retablo pétreo que tenemos en la plaza, el Cardenal Belluga, y todavía me acuerdo dando saltos para poder ver entre la gente salir a la Morenica, nuestra Morenica, y de oír la música, el himno, yo que soy muy músico, que me gusta tanto la música y comparto tantas aficiones con el tema de la música, ese ambiente espiritual, ese ambiente musical de fiesta, de ver a nuestra Virgen, a nuestra Reina, a nuestra Patrona, pues no lo olvidaré nunca, nunca, ese sentimiento que me produjo el verla salir por la puerta de ese maravilloso retablo que me comentaba. La Virgen de la Fuensanta pues es un símbolo murciano,
es esa imagen que vemos en muchas casas. A muchos nos evoca recuerdos de la niñez, porque yo recuerdo que en la casa de mi abuela un cuadro grande de la Virgen de la Fuensanta y otro de la Dolorosa no podía faltar. Entonces evoca a mi infancia, a mi familia, a mis raíces y en definitiva a las raíces de todos los murcianos. Es lo más grande, la Fuensanta. Fue el 5 de marzo cuando la Virgen de la Fuensanta bajó a Murcia. Fue la última vez que vivimos un acto multitudinario y fue con la Madre de Murcia, la Santísima Virgen de la Fuensanta. Un momento histórico, puesto que era la primera romería tras la restauración. Un hecho histórico, que tal vez también lo sería por aquella anécdota del enganchón que tuvo la corona en un cable a la altura del convento de las Antonias. Pero no es así. Aquello no solo lo hizo histórico, sino que una semana después estábamos confinados en casa. Es, por tanto, esta la última romería que hasta el momento hemos podido vivir. Ha sido este un tiempo difícil, incómodo, pero que ha dado lugar a imágenes históricas, a situaciones inéditas, como la estancia de la Virgen de la Fuensanta durante 2 meses y 12 días en la capilla de Palacio. Cómo vivimos esa novena desde casa, gracias también a los compañeros de Popular Televisión y a la disposición de la Diócesis de Cartagena. O cómo su reposición al culto el 11 de mayo, el funeral por las víctimas de la pandemia, la solemnidad del Corpus, y todo este verano tan insólito, pero presente con la Madre en la Catedral. El manto de la Reina Isabel II, los dos regalados por el Comisario de la Seda y el manto de la Paz son los trajes que ha lucido durante todo este 2020 la Virgen de la Fuensanta. Y fue este primero, el regalado por Su Majestad Isabel II, el que lució en la procesión claustral de 2012. Este año, por desgracia, esa secular procesión no hemos podido tenerla, pero aquí, con estas imágenes, la recordamos.
para mí, pues siendo tan pequeño, yo creo que tendría 4 o 5 años, porque son recuerdos que tengo muy borrosos, el subir y el estar allí toda la noche era una auténtica aventura. Es decir, era algo impresionante. ¿Qué hacemos aquí, no? El ver amanecer debajo de los entonces había más olivos, que más oliveras que ahora, o debajo de los pinos, ¿no? Y para mí era muy importante el por qué la familia se movilizaba y pasaba la noche fuera de casa. Entonces, pues recuerdo que mis abuelos me decían, no, es que vamos a ver a la patrona, es que a la Virgen de la Fuensanta, la cual le tenía una devoción. Claro, yo me impresionaba, al principio creía que era una persona, ¿no? Que íbamos a festejar a una persona, ¿no? Y ese recuerdo de mi infancia es muy importante, ¿no? Muy importante porque supone la transmisión de la fe, ¿no? También la transmisión de toda la tradición que se concentraba, ¿no?, en esa noche mágica. Tras los emotivos días de la novena, concluye con ese broche de oro, con la solemnidad de la Virgen de la Fuensanta, por la mañana la claustral, la pontifical presidida por Monseñor Lorca Blanes, y el último día de la novena. Pero es que al día siguiente la emoción sigue aumentando con esa ronda de despedida. Ronda de despedida que cuenta con más de un siglo gracias a la cuadrilla de Patiño y a la que recientemente se ha sumado la Federación de Peñas Huertanas y Tuna España. A lo largo de toda esta mañana estamos reviviendo en las redes de Sentir Cofrade lo que hubiera sido la romería, como hicimos cuando la subida de abril, como hicimos este pasado jueves en que le hubiera tocado bajar a la Virgen. Y a lo largo de toda esta mañana estamos recordando paso a paso por dónde iría la Virgen, su salida, el Carmen, Ronda Sur, el Barrio del Progreso, y así hasta su llegada. Pues bien, ahora, siguiendo con ese recorrido que hemos hecho a lo largo de todo el programa, vamos a ver cómo la Morenica sube las 7 cuestas y llega por fin a su santuario, a su casa de Algezares. El estreno en directo de la subida de la Virgen de la Fuensanta de forma íntegra lo podrán ver a las 2:30 en nuestra página de Facebook, para recordar pues cómo es esa triunfal llegada, apoteósica llegada y recibimiento de la Virgen de la Fuensanta a su santuario, a su casa de Algezares. Pero en este programa especial, pues también es momento de recordar su himno, porque su himno es una carta de amor que compartimos todos a la vez por la misma madre. Esa letra que hiciera Jara Carrillo para su coronación con música del maestro Oliver. Con motivo del Día de la Encarnación, el antiguo nombre de la Virgen de la Fuensanta, editamos ese vídeo que tenemos en nuestro canal de YouTube, el himno de la Virgen de la Fuensanta, con distintas imágenes de Cuaresma, las fiestas de septiembre, y creo que en este programa especial, y ustedes estarán conmigo, es momento de recordarlo y rezarle así cantando a la Virgen de la Fuensanta. Thank you.
Y después de ver, de oír, de cantar, de rezar el himno a la Virgen de la Fuensanta, yo quisiera agradecer, como decía al principio, a Popular Televisión que confíe de nuevo en Sentir Cofrade para hacer otra temporada y que será histórica por motivos obvios. El próximo 3 de octubre, sábado, retomamos cada semana nuestra actividad aquí en Popular Televisión. Mientras tanto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra nueva página web sentircofrade.com. Yo quisiera darle las gracias a toda esa gente que ha hecho posible estos 10 años. La pandemia nos ha cortado esa celebración que teníamos prevista para celebrar, pues eso, esa década de vida de Sentir Cofrade. Pero no se ha cancelado, se ha aplazado para que cuando llegue el momento podamos celebrar todos juntos pues ese aniversario. Y es que ha sido gracias a todos ustedes. Y cómo no, darles las gracias a todas esas empresas colaboradoras que han hecho posible que la Virgen de la Fuensanta salga en romería aquí en Popular Televisión para todos ustedes. Gracias de todo corazón, porque entre todos hemos hecho posible que no falte esa romería, aunque sea así en televisión, de la Virgen de la Fuensanta. Ya saben, el próximo 3 de octubre nos vemos aquí de nuevo en Popular Televisión con el estreno de una nueva temporada y así estaremos, si Dios quiere y no pasa nada, hasta la semana anterior de Navidad, como venimos haciendo todos estos últimos años. No dejen de seguir nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra página web sentircofrade.com. Y ahora en nuestras redes continuamos viviendo el día de la romería. ¿Por dónde iría la Virgen? Entrando a Algezares, el barrio del Progreso, y a las 2:30, las 7 cuestas y su entrada en Algezares. Muchísimas gracias de todo corazón y viva la Virgen de la Fuensanta.